l'oportunitat que tinc d'adreçar-me en una jornada compartint. Com ja ha apuntat el Jesús, el que jo vinc a presentar de fet és força diferent del que és habitual, pel que em conec i de les jornades. Espero que sigui interessant i que respongui a aquesta avidesa que comentava el Jesús. M'has condicionat a mi. Bé, la presentació, tenint en compte que en atenció al company de la taula de Guadalinfo, he preparat la presentació en castellà, o sigui que, si us sembla, doncs, també per facilitar després d'intercanvi, doncs, faré la presentació també en castellà. Bien, lo que vengo a presentar hoy como ejemplo de buenas prácticas hace referencia a un ámbito como es el de los proyectos audiovisuales, que como comentaba al principio es distinto de lo que es habitual en una jornada de estas características, pero espero que a lo largo de mi presentación vayamos identificando puntos de contacto y preocupaciones compartidas en todos los campos de nuestro interés. Hablaré fundamentalmente de dos proyectos realizados en España, la Wikipeli y el Cosmonauta. Es posible que algunos de ustedes conozcan algunos de estos proyectos. Yo intentaré sintéticamente describir algunas de sus características y, tal como aparece aquí, empezaré con una cierta contextualización, un poco por lo que decía al principio. Se trata de un ámbito de la producción colaborativa de contenidos audiovisuales que yo creo que merece una cierta visión de qué es lo que está sucediendo en el ámbito audiovisual y en el de la creación cultural. Vale, me ha ido muy bien, hemos visto de hecho en la primera parte ya un ejemplo de creación colectiva de contenidos, lo cual ya me ha relajado un poco porque he visto que bueno, de las 7 cabretas a lo que yo contaré pues no hay tanta distancia. Pues bien, esta es la estructura de mi presentación, una parte sobre qué está pasando, qué procesos de cambio están sucediendo. Me centraré en un modelo que a mí me es bastante útil, que es hablar de formas o dimensiones de apertura en relación a la creación de contenidos. Me detendré un momentito en el tema de la participación, que es un elemento que creo común a muchas de las cosas que se están debatiendo, para pasar ya a continuación a hablar más en concreto de estos dos casos. Bien, cada vez que explico o intento hablar sobre qué es lo que está sucediendo en el ámbito de la creación de contenidos y en el ámbito audiovisual, me es bastante útil referirme a este listado, que es fruto de un informe de unos expertos internacionales en el Foro Internacional de Innovación y Crossmedia Power to the Pixel. Y muy sintéticamente, no los voy a comentar uno por uno, pero me interesa destacar algunos conceptos clave que nos ayudan a entender qué inquietudes hay en la industria, muchas de las cuales de hecho ya nos llegan porque todos tenemos muy a nuestra disposición el contacto con los contenidos audiovisuales, y seguro que muchos de los que están aquí han ejercido incluso también de agentes creadores o de publicación de contenidos audiovisuales. En primer lugar, una crisis en cuanto a cómo definimos a los consumidores de audiovisual. Ideas como espectadores, receptores, audiencias nos empiezan a fallar cuando vemos que hay consumidores que también actúan como publicadores de contenidos o creadores de contenidos. Por tanto, se intenta o se propone un cambio de una noción de consumidor visto como colaborador en los proyectos audiovisuales. Y eso se traduce en la implicación de individuos o de comunidades en ciertos productos. A veces simplemente como, de alguna manera, evangelizadores del producto, como difusores, como, de alguna manera, lo que se conoce, y solamente habrá oído hablar de marketing viral, como la idea de agentes virales que ayudan a la difusión. Lo que está claro es que esa idea clásica que tenemos de los medios o los contenidos como algo masificado o distanciado, los productores, los contenidos por un lado y los consumidores por otro, está totalmente en crisis. Y eso se tiene que ver como una oportunidad, porque es la posibilidad de que nuestro público pueda ser convertido en nuestro colaborador, por tanto que se pueda convertir en valor la implicación del consumidor en los proyectos. Por tanto, existe esta disolución, esta cierta hibridación, como se comentaba anteriormente, entre la idea del creador y del consumidor. Y eso provoca una angustia, una incertidumbre entre los agentes productivos, porque entramos en una situación de crisis, de la cual hemos oído hablar muchas veces, por ejemplo, en relación a temas de copyright. Y existen modelos distintos en los cuales pues, intenta buscar qué hacer con este espectador activo, como se le denomina a veces, en relación a nuestros contenidos.
Por tanto, estos creadores no están ya solo en la industria. Tenemos creadores de contenido en todas partes. No todos son profesionales, ni tan solo todos aspiran a serlo. Las motivaciones que empujan a ciudadanos, a estudiantes, a todo tipo de individuos a crear contenidos audiovisuales es muy diversa. Y a veces puede ser por simple diversión, por compartir una inquietud, y a veces también, obviamente, para darse a conocer y aspirar a ser profesionales. Eso implica también que existe una mayor diversidad de contenidos. También hay muchos expertos que nos comentan de que la idea de los contenidos basados en licencias o basados en copyright son problemáticos y que debemos empezar a pensar también en modelos de negocio basados en los servicios que asociamos o en el valor añadido que damos a nuestros contenidos. Y concretamente el crossmedia, que no me voy a extender mucho porque si no nos alargaríamos, pero que para que nos entendamos transmite una noción que eso yo creo que todos lo hemos experimentado, de entender que un producto ya no es solo un producto, no es solo lo que vemos en televisión o lo que vemos en el cine, sino que es a veces lo que vemos en televisión y en el cine y a través de videojuegos y en internet, por tanto, productos que se dispersan, que aparecen de diferentes maneras en diferentes plataformas y que a veces también crean una especie, a mí me gusta llamarlo así, de red, digamos, de experiencias asociadas. Esta es una de las tendencias que se consideran de futuro y me referiré a ello un poco más tarde. Muy bien, ¿en qué se traduce todo esto? Pues que surgen infinidad de proyectos e iniciativas de un gran valor en cuanto a innovación, aunque cierto es que los modelos de negocio son inciertos. Existe, se mantiene una cierta idea de decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer dinero con esto? ¿Cómo vamos a hacer de este tipo de innovaciones, de implicación de los públicos, etcétera, rentable? A mí me gusta, para expresarlo gráficamente, utilizar este diagrama y referirme a la noción de apertura, que yo creo que es una característica muy interesante que define el cambio de este tipo de producciones en relación a lo que podía existir en décadas o incluso en años relativamente recientes. Quizá lo más evidente es hablar de apertura de la tecnología, entendiendo como hemos visto y que es la base de muchas de las cosas que también orbitan alrededor de Compartim, el acceso a la tecnología, a herramientas, a plataformas, a dispositivos, cada vez a mayor disposición de los usuarios, facilitan, estimulan la creatividad y la diversidad también en la creación de contenidos. Otro tipo de apertura, la del acceso, en el sentido en que los contenidos cada vez son más accesibles, no solo a nivel del uso gratuito con licencias flexibles, sino también la posibilidad de compartir estos contenidos o incluso modificarlos. Otro tipo de apertura, que para mí como investigador es especialmente interesante, es la de los procesos. Hablaba al principio de esa distancia que existía anteriormente entre los creadores y los consumidores. Esa distancia en muchas ocasiones desaparece, de manera que encontramos proyectos en los cuales los propios usuarios, espectadores potenciales o consumidores entran a formar parte de diferentes maneras del propio proyecto. Y eso implica abrir también los procesos de producción, que todos tenemos una imagen tradicional de procesos cerrados con un equipo que prácticamente entrega al final un producto acabado a una audiencia que responde con mayor o menor entusiasmo al contenido. Esto sigue siendo así en una parte, pero existen cada vez más ejemplos y prácticas de contenidos hechos con la participación de los usuarios. Y finalmente la apertura de la experiencia. No, para no extenderme tampoco, la idea que explicaba antes de la idea de crossmedia, la idea de abrir un producto, abrir los contenidos a diferentes plataformas, la idea por ejemplo, de los universos narrativos que todos conocemos a través del cine, en los cuales pues cobran vida de diferentes maneras en diferentes plataformas. Esa sería la apertura de la experiencia. Y todo esto conlleva a que surjan palabras clave, que no me detendré en ellas, pero algunas también yo creo que forman también o entran en contacto con otros sectores y otros intereses. La idea de participación, la idea de colaboración, la idea de convergencia de medios, pero también de convergencia de cultura participativa, antes se hablaba de inteligencia colectiva, todo este concepto de colectivos, comunidades que tienen capacidad creativa para tomar decisiones sobre su propio consumo cultural y la creación de contenidos.
la idea de copyright, la idea de apropiación, etcétera, etcétera, crowdfunding o crowdsourcing, que son términos técnicos que hacen referencia a la financiación de proyectos a través de la participación masiva de gente que igual aporta una pequeña cantidad de dinero para hacer realidad un proyecto, o crowdsourcing en el sentido de contar con una gran cantidad de personas que aportan su conocimiento al desarrollo de un proyecto audiovisual. Y antes de entrar ya en los casos que quería presentarles, una simple anotación sobre la idea de participación. Desde la perspectiva de lo que yo conozco, que es el sector audiovisual, existe una cierta confusión entre la noción de participación en proyectos con otras nociones que forman parte también de la idea de participar, pero no la definen en sí misma y a veces crean malos entendidos. Por ejemplo, participación no es solo acceso, no es solo la posibilidad de acceder a contenidos. Pero es importante que eso exista. Igual que también el hecho de disponer de una gran cantidad de información sobre un proyecto, por tanto, informar a mi público potencial sobre qué es lo que estoy haciendo, es esencial, seguramente, para favorecer la participación, pero no es participación en sí mismo. Igual que consultar, hacer votaciones o pedir opinión a mis usuarios sobre lo que estamos haciendo, es esencial para la participación, pero en sí misma no es participación, sino va acompañado realmente de tener en cuenta estas opiniones y que reviertan realmente en el proyecto. Y a nosotros nos pasa mucho esto, también la idea de interacción. Interacción es fundamental para un proyecto participativo, pero la interacción en sí misma no es necesariamente participación, porque quizás esa interacción tampoco revierte en el proceso o en el producto final. Yo propongo a grandes rasgos una noción de participación en el cual lo importante es que existan diversos agentes que se reconozcan mutuamente y que se influyan mutuamente en los procesos, independientemente de que las jerarquías sean distintas. Evidentemente no vengo a presentar, por ejemplo, proyectos en los cuales la comunidad cree en igualdad de condiciones todo el contenido, sino que existe un núcleo creativo que toma decisiones y que dirige, pero que tiene en cuenta también las decisiones de la comunidad con la que dialoga. Y por tanto, para mí participación tiene que ir inevitablemente vinculada a la toma de decisiones. De una manera más o menos igualitaria, eso sería otra cuestión, pero tiene que existir de alguna manera la sensación de que ese público que está participando realmente tenga no solo algo que decir, sino que note que lo que está diciendo sirve para dar forma a ello. Bien, vamos a entrar con el primero de los casos de éxito, a la Wikipedia. No sé si se la conocen. La Wikipedia, de hecho, es una magnífica campaña publicitaria llevada por MAU, que como saben ustedes es una empresa de cervezas importantísima, que desde hace años está vinculada pues, a la promoción del cine español. Me parece que también promocionan eventos deportivos, pero no sé si... Pero bueno, lo que nos interesa en este caso es el apoyo de que MAU ha realizado al cine español. Y la Wikipedia fue una apuesta que nació en 2009 para intentar utilizar el medio Internet como eje central de una campaña, reforzando este vínculo con el apoyo al cine. Y lo hicieron a través de una idea en la cual se invitaba a la primera edición a dos conocidos directores, que eran José Corbach y Juan Cruz, conocidos por películas pues, como Tapas o Cobardes, la serie de televisión Pelotas, para que idearan un corto, pero ese corto no se haría de la manera tradicional, sino que lo harían con la colaboración de los usuarios que quisieran convertirse en lo que ellos denominan co-directores. La experiencia fue muy exitosa, se esperaban pues, unos usuarios registrados que hicieran algún tipo de colaboración, creo que contaban con aproximadamente unos 1.500 de esa previsión y obtuvieron 3.000 co-directores que participaron activamente en dar forma a lo que terminó siendo un cortometraje, casi medio metraje diría yo, denominado Universos. Para la segunda edición de 2010 contaron con un conocido director de cine de terror llamado Balagueró. Por tanto, la segunda edición estaba orientada a otro género. El primero fue comedia, el segundo año, por tanto, orientado a cine de terror. Y contaron, en esta ocasión doblaron el número de co-directores. El resultado fue una película de Menada Miedo. Concretamente, aquí pueden observar la foto de Jaume Balagueró. A mí me interesaba esa foto porque el ritual de representación de la silla del director se convierte en la silla del co-director.
¿De acuerdo? Y yo creo que era interesante porque responde a la filosofía del proyecto. Y los carteles de la película, del cual no recuerdo la casa de universos, pero sí en el caso de miedo, los dos carteles que tienen a su derecha fueron diseñados a través de dotación por los propios usuarios. ¿Cómo estructuraron, cómo se trabajó la Wikipedia con los usuarios? He traído aquí un par de ejemplos. Esta es de la primera edición, que es la que seguía más de cerca. Pude participar, incluso ir a un día al rodaje para ver cómo lo estaban preparando. Esta es la interficie de la Wikipedia, en el cual, con una estructura más o menos de blog, se proporciona información y se realizan convocatorias a los codirectores para que se tomen decisiones sobre aspectos muy concretos. En este caso vemos que la Wikipedia, que es el nombre del proyecto, que todo el mundo la conocía como la Wikipedia el primer año, el producto final debía tener un título acorde con el tema del cortometraje. Y aquí como ejemplo pues pueden ver cómo se anuncia la votación para el nombre y también se toma una decisión sobre uno de los personajes que tiene que formar parte de la película, aparte de dar información. Si entramos un poco más en las tripas de la Wikipedia, este es el calendario, esto es lo que le llaman la mesa del codirector. Tanto como usuario te conviertes en codirector y además te recuerdan constantemente que eres tú, con Jaume Balagueró o con Corbacho y Cruz, que está realizando la película, y tienes tu propia mesa, que es básicamente un calendario en el cual aparecen cada uno de los momentos clave de decisión a lo largo del proceso de rodaje, que eso sí, se hace con bajo términos absolutamente publicitarios, en 3 meses. Nada de años, como a veces sucede con los proyectos colaborativos. Aquí, por ejemplo, el diseño del cartel de miedo, con una cierta alusión, en este caso, a las películas de Alfred Hitchcock, con el resultado de los dos más votados, o son los que les he mostrado anteriormente. Y si vemos en la parte derecha, pues una presencia muy intensa de la Wikipedia en redes sociales, a través de Facebook, donde se iba compartiendo lo que se iba haciendo, ¿de acuerdo? Y vemos aquí arriba cómo se destacan los 6.000 co-directores, que insisto, son usuarios que no solo se registran, sino que como mínimo han tenido que hacer algún tipo de intervención. Resumiendo, sobre la Wikipedia, dos ediciones, 2009 con el mediometraje Universos y 2010, que se denominó Miedo. El tema de los títulos quizá no es muy fuerte, pero el proceso en cambio sí. La idea de vinculación con la imagen de marca de Mao. Si se entra en mao.es, enseguida, aparte de toda la dimensión publicitaria de las cámaras que están haciendo, el cortometraje en miedo se reproduce automáticamente en la pantalla de inicio, por tanto, se le está dando una importancia básica. Detrás de la Wikipedia y de este concepto está una conocida empresa publicitaria de Barcelona, que es W, que está especializada justamente y que ha hecho un gran esfuerzo para trabajar campañas basadas en audiovisual y en internet. Y, por tanto, era una apuesta experimental de la cual están muy contentos. ¿Quién es el público de la Wikipedia? Fundamentalmente gente joven. Eso es lo que hace que los actores que han participado en las dos ediciones de la Wikipedia sean actores muy conocidos entre el público joven por series como Hombres de Paco, El Internado o Sin Tetas No Hay Paraíso, por ejemplo. Por tanto, se busca ya un tipo de actores reconocidos por su público objetivo. Lo que comentaba al principio, se dobla prácticamente el número de co-directores de una edición a la otra. Si tuviera que valorar el tipo de colaboración que se establece, es muy atractiva realmente, aunque es muy limitada y muy delimitada. Por tanto, hay un liderazgo muy claro de, obviamente, de Mao del director, de los co-directores de verdad, que son realmente quien toman las decisiones, pero tomando siempre, implicando mucho, haciendo sentir como propio el proyecto. Y paso al segundo caso, Cosmonauta. Es un caso completamente distinto. Cosmonauta nació también en el año 2009 de la mente de 3 chicos muy jóvenes de Madrid que decidieron que querían hacer un largometraje, querían hacer algo distinto, querían hacer algo, ellos están muy interesados por la ciencia ficción realista, un poco al estilo de lo que se hacía en los años 70, y se propusieron hacer algo, no sabían muy bien qué, hasta que alguien tuvo una idea y nació el Cosmonauta. Cosmonauta se puede definir como un proyecto de cine colaborativo
en el cual la creación de la comunidad es esencial. Por tanto, ellos prácticamente sin presupuesto, solo con una idea y con un dominio de las redes sociales, se lanzaron a la aventura de dar a conocer su idea de largometraje colaborativo y en poco menos de un año habían conseguido ya ser más de 2.000 seguidores. Y al igual que en la Wikipedia, aquí no hablamos de codirectores, sino de coproductores. La idea del coproductor es un usuario que tenía que no solo inscribirse en la web del cosmonauta, sino que hacer una mínima aportación económica para convertirse en codirector. Y siendo gente absolutamente desconocida, consiguieron realmente una rapidísima difusión a través de redes sociales y consiguieron en muy poco tiempo superar la barrera de los 1.000 y en muy poco tiempo más la de los 2.000 coproductores, por tanto formando una comunidad muy activa. Esta captura de pantalla de, con 2.369 es de hace una semana, era el plazo máximo que tenía yo para poder actualizar el número. Justamente el día antes de capturar esta imagen se anunció que el cosmonauta entraba ya en proceso de preproducción. Por tanto, el cosmonauta en un año ha conseguido lo que muchas películas quizá no conseguirán nunca, que es reunir los recursos suficientes para poder plantear un rodaje de verdad para 2011. ¿Cómo lo han conseguido? Por un lado, con el dinero aportado por la comunidad, pero han conseguido presentar su caso como un caso de éxito a inversores, a productoras, a distribuidores, diciendo, escuchad, muchas películas españolas tienen menos de 1.000 espectadores, porque esos son datos públicos. Nosotros, de entrada, tenemos más de 2.000 que ya nos han dicho y han puesto el dinero para, porque quieren ver esta película. Por tanto, somos un proyecto atractivo, creer en nosotros, invertir en nosotros. Y eso les ha ido funcionando. Tengo 5 minutos. Tenía aquí un vídeo de 1 minuto y medio. No sé si nos funcionará. En la cual presentan es lo que llamamos el pitching del proyecto. Riot Cinema nace de una premisa sencilla y hermosa: llevar el cine a todos los terrenos posibles. Bruno, Carola y yo formamos nuestro colectivo a principios de 2006 y desde entonces hemos estado haciendo trabajo con un entusiasmo. Además nos dimos cuenta de que había una serie de cosas que nos acompañaba siempre. Como escuchar música gratis en Spotify. O ir al cine, pero también buscar películas en la red. O utilizar licencias libres, que nos permitían ser igual de creativos, pero también estar en contacto con la comunidad. Además descubrimos el significado de una nueva palabra. Crowdfunding. Crowdfunding significa que una persona apoya un proyecto y se lo cuenta a un amigo, y este a otro amigo que también lo apoya, y a otro, hasta que un montón de gente lo hace posible. De pronto estábamos haciendo cine con un montón de amigos y era maravilloso. El resto fue historia. Bruno me envió un mail, dijo tu buena idea. ¿Y así surgió el Cosmonauta? La primera película española, financiada mediante crowdfunding y producida con un montón de personas a lo largo de todo el mundo. ¿Desde solo 2 euros? Cuando alguien quiere aportar algo más, compra merchandising en nuestra tienda. Licenciada con Creative Commons, atribución y compartir igual, para que tú le edites, copies, remezcles y distribuyas como tú quieras. La estrenaremos en cine, televisión y DVD al mismo tiempo para que seas tú el que elijas dónde y cómo verla. Y la tendrás gratis en internet desde el primer día y en alta definición. Además, vamos a realizar un montón de concursos para que todo el mundo pueda participar, desde los músicos hasta los diseñadores. Y hay un montón de gente que se ha unido con nosotros a esta gran aventura. Yo creo que es muy representativa parte de la juventud. Habéis visto los jóvenes que son estos chicos, ¿vale? Y el entusiasmo que transmiten en el proyecto, pero define muy bien en 1 minuto y medio qué es el Cosmonauta. Esto es lo que ellos denominan el plan, no, como que tengo poco tiempo. Ellos estructuran su modelo en 3 grandes ejes: la financiación, el crowdfunding, pero también de inversión a través de este apoyo de la comunidad, la producción. Esa idea transmedia, que es una evolución del concepto crossmedia del que hablaba al principio, de diversidad de la experiencia, y la participación de la comunidad y la distribución, que es un poco la gran apuesta de apostar por Creative Commons, por hacer negocio con el valor añadido y cargarse las ventanas de distribución, como han oído, televisión, cine e internet al mismo tiempo.
¿vale? Es realmente una apuesta muy arriesgada, pero que realmente les está sirviendo, o mínimo para darse a conocer. Y en resumen, como decía, este proyecto tiene poco más de un año y medio. Ha tenido presencia en los principales medios de comunicación tradicionales en España. Han ganado con prácticamente solo la idea y el proyecto online los primeros premios indie de Cotillos por Decisión Española en la edición de 2002, su primera edición. Cuentan con apoyos internacionales en Estados Unidos y en Rusia. Han sido seleccionados entre los proyectos europeos ya más innovadores de la última edición de Power to the Pixel, el Foro Internacional de Innovación Audiovisual. En 2010 han presentado su modelo de negocio abierto con la idea de que otros vengan detrás a aprovechar su experiencia, con la idea de, como ya comentaba, empezar a rodar en primavera de 2011. Cuentan ya con casi 2.400 productores y sus responsables no han terminado la carrera universitaria. ¿Vale? Son gente muy joven, son gente muy entusiasta y realmente están haciendo como mínimo están facilitando lo que puede ser un cambio interesante. Muchos ojos están puestos en ellos ahora. Y finalizo con unas rápidas conclusiones. Primero, en España se está innovando pensando en cómo implicar los públicos en proyectos, en la creación y la promoción de proyectos, por tanto es posible. Aún así, es cierto que se trata de fórmulas muy dirigidas, incluso el cosmonauta, no he tenido tiempo de explicarlo aquí, pero presenta un modelo de colaboración muy dirigido. Es importante, y ahora hablo quizá más como académico, conceptualizar y trabajar muy a fondo esta noción de participación y colaboración, que es muy importante, está presente en muchos discursos, pero a la vez también genera a veces algún tipo de confusiones. El interés de estas iniciativas centradas en Internet y con una fuerte apuesta por las redes sociales, lo que no quiere decir que se haga a espaldas de los medios tradicionales,